¡Es mi amigo! ¡Mi hermano! ¡Es mi hermano! Mira, llegamos aquí, papá, al sitio este. Yo no sé dónde estamos. En el National Harbor. ¡Ey! Yo les he dicho que yo voy a ser autista. Aquí está el outfit. Mira. Espérate, el outfit. Las Doc Martens, papá. Chucu. Mira, un pantalón de mi hermana. Del closet, papá. ¿Qué hay aquí? La camisita que acabamos de conseguir. ¿En dónde? En TJ Maxx, porque no. Como puedes ver, el real que acaba de comprar. ¡Eh! Mira. Yo siempre quise ser artista. Ya. Yo siempre quise ser artista. Por eso es que yo nunca le digo a la gente que deben ser pista. Porque yo siempre los pasto hasta en la pista. Porque yo no soy. Yo soy una avispa. Ya. Okay. Estamos aquí con Flow, con Piquete, ¿me entiendes? Yeah. Representando el Puerto Rico, representando la isla, el calentón, ¿me entiendes? Representando a Bad Bunny, ¿me entiendes? Estamos esperando a que los ruidos se detengan. Pero algo que me vino a la mente fue, nosotros todos siempre estamos pensando que, por ejemplo, esa persona te faltó el respeto, esa persona te, no sé, te jodió la vida o algo así. Pero tú nunca estás pensando de cómo ellos vivieron y cómo fue que ellos se criaron. Ok, es una estupidez hablar de esta sanganería ahora, pero mi gerente me estaba hablando los otros días sobre, bueno, hoy, sobre de que él quería unas tenis oficiales. Mis mocas, mis tenis brown, las mías son fake. La mayoría de las tenis que yo tengo que son caras, gente, esos son fake, mis tenis son fake. Pero ¿tú te crees que a mí me importa? ¿Tú te crees que a mí me importa que una persona venga y me diga, mira, son originales, mira, cuánto te costaron? Yo le voy a decir 80 pesos, 90 pesos, 100 pesos, se las compré al pana mío, se las compré. ¿Pero por qué? Porque diablo a ti te va a importar lo que la persona, o sea, si algo a ti te gusta, si hay algo, hay people, lo que a ti te gusta, yo no entiendo por qué tú tienes que dejar que otra persona te lo arruine. Para acabar este mensaje, ¿a qué me refiero y para dónde yo iba? Yo me acabo de hacer este tatuaje de mariposa. Toda mi familia está en contra de los tatuajes, está en contra de lo que es marcarse el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Yo, de la manera en que la vida me ha demostrado cómo es que las cosas suceden, he cogido una mentalidad de que no me importa literalmente nada de lo que la gente piensa. Porque si a ti te gusta algo, tú lo quieres hacer, tú tienes que entender y recordar que de aquí a 3, 4, 5 años tú no lo vas a querer hacer. Este tatuaje que yo me hice, yo sé que en 5 o 6 años yo no lo voy a querer. Sé que en 5 o 6 años a lo mejor yo diga, wow, ¿por qué tomé esta decisión? Pero la tomé porque en estos momentos la quiero hacer. Porque en estos momentos yo soy joven y en estos momentos yo quiero hacer lo que me da la gana. Eso es lo que tú tienes. Si tú tienes juventud, es lo que te da la gana. Disfruta, pero sé y haz cosas que tú sepas que están bien, que te ayuden en tu futuro. No te jodas tu futuro, pero simplemente haz lo que te da la gana, disfruta. Si en el momento que tú quieres hacer lo que te da la gana, tú piensas, diablo, pero a lo mejor esto pase y ya te estás jodiendo tú mismo. Porque no estás haciendo lo que te da la gana. Thank you.
Alex acaba de conseguir mi monitor porque estamos jugando Fortnite todas las noches y necesitaba el monitor. Se consiguió el monitor. Night. El mismo no, que yo. Night. Noche es night. A Fortnite. 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 Noche de Fort. Good shit though. That's actually good. Say something in Spanish, Alex. I don't know any Spanish. What does Como City say? That means como. How do you say? How do you say Como City? What do you mean? You don't know. ¡Diablo! Eso es estúpido. 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 El outfit de Mercy, la camisa de Mercy, los pantalones de Nike, las medias de Champion y los tenis de Nike y. You ready? Yeah, go ahead. A flamingo! Drowsy. Capsa kid. That is tarantula. I got a dribble bit of a tarantula. Dribble bit of a tarantula. Dribble bit of a table. Tarantula. Two is a blade. And then dribble is a blab. Oh, wait. Oh. Thank you.
he estado preparando mentalmente todos los días como para yo sentarme aquí frente a ustedes. Tengo varias maneras de cómo empezar este video. Fuiste tú quien me miraste a los ojos y me dijiste, ve ahora ya otro video de los tuyos. ¿Qué a mí me hace, Ángel? ¿Qué a mí me hace quien yo soy? Una pregunta que yo siempre me hago. A mí mi familia todos los días me enseñaba cuando yo estaba creciendo que no hay razón como para cual yo enseñar y demostrar lo que yo estoy pasando en mi día a día en las redes sociales. Ustedes han visto todos los días que todo lo que yo he construido y todo lo que yo tengo en este día ha sido porque yo he sido quien me jodió por esto. Yo he sido quien me jodió, quien me ha matado y quien ha dado todo para yo ser y estar en el lugar que estoy. Me he chupado cosas que yo tú tienes que sufrir. Pero gente, a mí mi familia no me ha creído lo que yo he tenido que pasar en un día a día. Esto lo he tenido que sufrir yo día a día. Esto he sido yo. A mí nadie me ha dado la mano. Ahora que la gente ve que yo me estoy levantando, ¿verdad? Ahora que la gente ve que yo me estoy jodiendo por lo mío. Ahora que la gente ve que yo estoy levantándome. Ahora que la gente ve que yo tengo pauta en las redes sociales, ¿verdad? Ahora que la gente ve todo eso. Ahora es que hasta mi propia familia quiere darme apoyo, ¿verdad? Ven, déjame levantarte de la mano. Déjame decirte todo lo que tú me hiciste pasar. Déjame decirte lo mucho que me jodió. Pedirte ayuda y que tú me dijeras, Ángel, no es posible que tú te sientas así. Tú tienes todo. A mí me invalidaron todo. La salud mental. Me invalidaron todo. Me invalidaron vivir. Así yo he estado viviendo. Todo lo que he construido es porque a mí misma me han invalidado todo. Es porque mi propio padre a mí me ha dicho, tú no vas a lograr eso, tú no vas a hacer eso. Y perdóname, perdóname por gritar, pero es que wow, wow, nunca he dicho estas cosas. Y ya, lamentablemente yo no tengo con quién más hablar. Lamentablemente yo lo que quiero es que mi historia le pueda inspirar a otro. Lo que yo le digo a ustedes es que se levanten, que se sientan bien. Yo me lo digo a mí todos los días. Eso es algo que yo me estoy diciendo todos los días. Algo que yo me sacrifico todos los días. Porque lo que yo le digo a ustedes, lo que yo me quiero decir a mí, es lo que yo quiero que me digan. Es lo que yo quise escuchar en algún momento, pero nunca lo tuve. Y ahora no lo quiero. Ahora no quiero escuchar a nadie. No quiero que nadie me diga cómo hacer las cosas. Porque me dejaron a yo entender y hacerlo todo solo. Y me jodí, me caí, me jodí. Me jodí, me peleé. Me partí par de huesos. Pero me levanté. ¿Cómo? No sé. Hasta los mismos doctores tienen que estar como carajo este cabrón se levantó, como carajo este cabrón cogió fucking de todo y está de bien. ¿Cómo lo hizo? No se sabe. Eso es un milagro y por eso yo solamente le puedo decir gracias a Dios. Yo solamente le puedo decir gracias a Dios. Este video es una despedida. Este video soy yo soy yo diciéndole a Ángel, a ese Ángel débil que no sabe cómo levantarse. Este es momento de tú dar un paso nuevo. Ustedes van a ver quién es la historia de Ángel. Y este soy yo. Porque una persona regular no podría hacer este video. Pero mírame, me pusiste en este lugar y yo me levanté, lo voy a hacer. Porque yo sé que tú pensaste que yo no lo iba a hacer. Y mírame, mírame. Tú me has querido joder la vida. Yo te he pedido ayuda tantas veces. Tú has hablado conmigo e intentado hacerte ver como una buena persona tantas veces. ¿Cómo tú puedes ser así?